el hijo mayor de Carla Tarazona, ha lanzado una advertencia fulminante a Cristian Domínguez. No quiere que su madre vuelva a sus brazos. Aunque respeta al cumbiambero como amigo, se opone rotundamente a que sea la pareja de su madre nuevamente. Lo veo más como papá y amigo a la misma vez. ¿Te gustaría ver a Cristian con Carla nuevamente? Oh, yo dije que no, cuidado. Cuidado, no, tranquilo. ¿El hijo de Carla odia a Domínguez por su infidelidad y se niega a aceptarlo de nuevo en la vida de su madre? ¿El dolor del pasado sigue presente y amenaza con arruinar su reconciliación? Descubre todos los detalles de estas impactantes declaraciones en nuestro video. No te lo pierdas. Carla Tarazona y Cristian Domínguez han mostrado signos de querer retomar su relación, pero lo que más llamó la atención fue la declaración del hijo mayor de Carla. El joven ha advertido al cantante que no desea que su madre vuelva a estar con él. Aunque considera a Domínguez un buen amigo y padre, no quiere que sea la pareja de su madre, lo que ha generado gran controversia. Antes de comenzar, es importante mencionar que la presentadora de televisión fue invitada recientemente al podcast de Yahaira Plasencia. Durante la conversación, Carla discutió su polémica relación con Domínguez. Cuando Yahaira le preguntó sobre el momento más difícil que ha vivido, Carla respondió sin reservas. Yo creo que el momento más complicado y doloroso que tuve en mi vida fue cuando me separé de Cristian. La conductora explicó que sufrió mucho por cómo se desarrolló la situación. Ella prefería que todo hubiera terminado de manera tranquila, con cada uno por su lado y sin hacerse daño. Por cómo se dio la situación. Por cómo se dio, porque si hubieran terminado de repente bien, ya cada uno por su lado. Sí, es cierto. Además, Tarazona detalló que cuando afrontó la separación con el cantante, fue un momento especialmente complicado en su vida. Yo siento que esa fue la etapa más complicada. Yo creo que era porque venía de un posparto, fue un momento más doloroso, porque en ese momento pensaba que quizás mi vida iba a terminar con él, no por cómo se dio la humillación pública y todas las cosas que pasaron, ¿no? Pero es algo que se pudo superar, ¿no? La presentadora de Préndete afirmó que no alberga resentimientos hacia Domínguez ni hacia el padre de sus hijos mayores, con quien ha tenido disputas legales. Ella enfatizó que no tiene la capacidad de odiar a las personas. Y al día de hoy, imagínate yo guardar ese rencor. Ni siquiera creo yo que al papá de mis hijos mayores, con todos los problemas que tengo, le tengo odio. No sé odiar a las personas. Tarazona indicó que el malestar debido al engaño de Domínguez se resolvió cuando ambos ofrecieron disculpas públicas. Para ella, eso representó un cierre, un punto final al asunto y una oportunidad para seguir adelante. Mira, para mí todo terminó cuando ambas partes pidieron sus disculpas públicas, que para mí fue como un cierre, ¿no? Listo, se acabó, vuelta a la página, continuemos. Yahaira le preguntó a Carla si consideraría volver con Domínguez, a lo que la conductora radial respondió que aún no se sienten listos para eso. ¿Le darías una oportunidad sabía que me vas a preguntar. A Cristian Domínguez? Yo lo único que te puedo decir en estos momentos, ajá, es que no se trata de que hay o no hay oportunidad. Claro. Porque creo que a muchos les gustaría eso, sí, pero no, en confirmo. Estos momentos yo considero que estamos muy enfocados, sobre todo él, en ser mejor. Y ahorita el pensar en retomar una relación a él no le haría bien tampoco. Tampoco sería bueno para mí, sí, porque sí, él está atravesando por un proceso todavía, ¿no? Según la salsera, la conexión entre la presentadora y el cantante de cumbia sigue siendo evidente a pesar de que ya no están juntos. Es que yo siempre he dicho que, o sea, acá se lo dijo Cristian, yo creo que Cristian es como, o sea, ustedes son como almas gemelas, como el hilo rojo, ¿no? Como que por más que no estén, uh-huh, siempre hay como una conexión, una química bonita, porque eso se ve, sí, o sea, se ve, ¿me entiendes? Carla expresó que siente una profunda conexión y amistad con Cristian. Aseguró que, de todas las personas que conoce, él sería la única que aceptaría un consejo de ella sobre su vida. Creo que con Cristian tenemos tan buena química y tanta amistad que creo que de todas las personas que podemos conocer, a la única que le podría aceptar un consejo o que le diga su vida entera cuando la friega es a mí. Y que me escuche, porque sé que me escucha. Cuando le preguntaron si Domínguez es el amor de su vida, la presentadora respondió lo siguiente. Pienso que todavía el amor de mi vida es Cristian Domínguez. No, todos quieren sacarme eso, ¿no? Pero no, siento que el amor de mi vida todavía no ha llegado. Y no ¿en sé serio? Si existirá. En otro momento, la conductora de televisión comentó que en varias ocasiones aconsejó al cantante de cumbia que cambiara su comportamiento. Destacó que él debe ser consciente del impacto de sus acciones en sus hijos, quienes sufren las consecuencias. Claro.
Claro, sí le he jalado las orejas, ya le he hablado, ya. Sí, bastante. Las cosas que uno tiene que hacerlas pensando que tiene hijos. Ya los hijos no son chiquitos, los hijos son grandes y lamentablemente son los que sufren las consecuencias de los actos. Carla aclaró que ha hablado claramente con Domínguez, sobre todo porque tienen un hijo en común. Aseguró que cometer errores no disminuye su valor como padre o madre y subrayó que él mantiene una buena relación con sus hijos, lo cual no cambiará. Él lo tiene clarísimo y ya lo he conversado muy bien con él porque también tenemos un hijo en común, ¿no? Y tiene una muy buena relación con mis hijos y eso no va a cambiar, ¿no? El que uno comete errores como hombre o como mujer, pues no te desmerece como papá o mamá tampoco. Durante la entrevista, ambos estaban acompañados por los hijos de Tarazona. Uno de ellos elogió la cercana relación que tienen con Domínguez, a quien consideran más que un amigo. ¿Ustedes creen que de repente los puedan ver más juntos a Cristian y Carla? Lo veo más como papá y amigo a la misma vez. O sea, nos llevamos súper bien. Él viene a la casa para jugar o algunas veces él viene a peinarnos para ir al colegio y toda esa cosa. No obstante, el hijo mayor de la conductora radial compartió sus pensamientos acerca de que sus padres vuelvan a estar juntos nuevamente. ¿Te gustaría ver a Cristian con Carla nuevamente? Yo dije que no, pues ya ves, que ves, ya ves. Carla no lo quieren ver con él. Muy bien, papi, está bien, tú tienes que ser celoso de tu madre siempre, ¿sí o no? Cuidado. Cuidado, ¿eh? No, tranquilo, papi, tranquilo. No, él ya se porta bien, supongo que ya ha mejorado. En otro contexto, Tarazona habló de las indirectas que le había mandado supuestamente a Pamela Franco durante una presentación. Yo no voy a cambiar mis comentarios porque alguien se pueda sentir aludido. O sea, yo continúo mi vida y sigo trabajando. Yo no me tengo que medir de decir algo. Por otro lado, Carla y Cristian Domínguez continúan generando controversia. Esta vez, ambos crearon un video juntos en TikTok mostrando una actitud coqueta mientras promocionaban un evento. Tras ello, Magaly Medina no se guardó nada y lanzó duras críticas hacia Tarazona y el cantante. Los evidentes flirteos entre ambos no escaparon de la atención de la urraca, quien lo censuró abiertamente. Resultan tan falsos los dos, tratando de darnos a entender que Domínguez está encaminando su vida y que en algún momento hará méritos para que la Tarazona lo perdone. Según Medina, Carla parecería disfrutar de estos acercamientos y según su opinión, la conductora de Préndete aún estaría encantada con su expareja. Miren el lenguaje corporal de ambos. Hay tanta confianza entre sus gestos, entre sus cuerpos. Se abrazan con mucha naturalidad y ella tiene una cara de embobada total. Miren los ojitos de ella. Ella no está actuando, ella no puede disimular que realmente se siente muy bien. Los ojos, el cuerpo, a veces no puedes ocultar el lenguaje, ese secreto que tiene nuestro cuerpo. En otro instante, Magaly también comentó sobre las últimas declaraciones de Tarazona en el podcast de Yahaira Plasencia, y como es habitual en ella, no perdió la oportunidad de ridiculizar a la presentadora de televisión. Claro, Domínguez no está preparado todavía para tener ningún... Nunca ha estado preparado para tener una relación de compromiso con nadie. Nunca ha estado preparado y ella lo debería de saber bien. Además, Magaly Medina se refirió a la Tarazona como la persona que estaría guiando emocionalmente a Domínguez, haciendo un comentario contundente al respecto. Ahora se viene a ser la terapeuta a decir, no, él tiene que sanar su corazón, tiene que sanar y doble. Porque yo creo que a Pamela Franco no le hizo ninguna gracia ver a su ex, a Cristian Domínguez, que después de haberle puesto los cachos en una humillación pública, luego vaya y se refugie en la... amistad de Carla Tarazona. Después, la conductora mencionó que lo que afectó realmente a Cristian fue su orgullo masculino al ver a Pamela Franco con Cristian Cueva. Cristian Domínguez en estos momentos no le debe haber hecho gracia, es poco. Debe estar rumiando su frustración, sus celos y su ego debe estar reclamando luego de haber visto toda este acercamiento de Cristian Cueva con Pamela Franco. La relación entre Carla Tarazona y Cristian Domínguez ha generado dudas entre los espectadores. Las actitudes de Carla sugieren que todavía siente algo por él. Sin embargo, la oposición de su hijo a que vuelvan a estar juntos podría complicar las cosas. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que Carla ignorará la opinión de su hijo y regresará con Domínguez? ¿Podría ser que aún lo ame y por eso sigue cerca de él?
Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.